Hey, ¿qué onda? Soy Seki, le seguimos jugando esto que es Chrono Trigger. Y vamos a... Se supone que ya no, tenemos que regresar a nuestra época. Vamos a ir al cañón. Para pues ya irnos, ¿no? Tucutucutum, tucutucutum. Hijo de su madre. Estos deben morir con un ataque, creo. ¡Uah! Crítico. Ting, 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 ting. Muy bien, sigamos. Cañón truce. Vale, diablo, vamos a pelear. Vamos a pelear para ver si puedo sacar un ataque combinado. No, si no puedo sacar este. Técnicas, no, todavía no tiene técnicas la morrita esta. Ah, aprendió Aura. Has aprendido el torbellino Aura. Bueno, ya aprendimos el ataque combinado. Ah, mira, ese es otro color. Vamos a utilizar el torbellino Aura. ¿Es para curar? Y sí, es para curar. No, no se murió. 7.74. Todos atacan a Larisa, pobre Larisa. ¿Qué te va, perrillo? Ting, 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 ting. Así vamos a regresar a nuestro tiempo. ¿Por aquí es, no? Por aquí arriba. Hemos llegado para viajar en el tiempo. Bueno, guacha. Con este bastón mágico. Jejejejejeje. Soy una princesa, ¿y qué? No soy capaz de hacer nada. Bueno, de hecho sí, solo es una princesa y ya. Y para crear esta llave del portal, órale. Vamos a retornar a nuestra época mejor. Órale, colores psicodélicos. De hecho, después de esto ya no recuerdo qué se hace para seguir en la aventura. Lo hemos conseguido. Crono Larisa. ¿Por qué no venir? Ah, sí, vamos con ella al castillo. Olimpa, la tierra de los dioses. ¿De qué estás hablando? Ha sido divertido. Chimorra. Sea un caballero. Por favor. Hay que llevarla entonces al castillo. Tere, 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 tere. Tinkin, tikirikin. Lo que desapareció en todo este tiempo fue la realeza. Este pueblito sigue igual, nomás que pusieron esta fuentecita y se escarbaron el cañón para hacer ahí la feria y pusieron este puentecito. Y el mar se ha secado más que en el tiempo pasado.
Al menos el bosque sigue siendo igual, creo. ¡Oh! Esos honguitos son muy malévolos. O sea que entre todos estos años no han hecho un camino más directo para el reino. O sea, sigue siendo el mismo trayecto de por aquí y por acá. Aguas, no hay que pelear con ese. Sí, vemos si no se... Y por acá. Oh, hay un camino. ¿Y ya es todo? Bueno, creo que ya no hay nada acá. Pensé que iba a haber algo más. Y ya hemos llegado al Kashiria. Esos parecen ya como oficiales. Mira, es el mismo canciller. Bueno, sé que no es el mismo, pero se parece. El mismo sprite. Tú, el de ahí. Tú eres el que ha causado todo esto, ¿no? ¿Pensabas que podrías secuestrar a la princesa? Eso no tiene sentido. ¿Por qué si te secuestras a alguien, la llevas al castillo? O sea, si quieres cobrar la recompensa, sería como que, pues, no te la llevas a ella. Sueltes a la princesa, dicho. Órale, un maracanazo. Maracanazo, ¿eh? ¿Qué huele? Un macanazo. Me confundí bien sabroso. De la opción. Los cancilleres son malos. Yo, su canciller, será la acusación. Yo, Pierre, presentaré la defensa. Muy bien. Demando un juicio por combate. Ah, aquí no se puede, ¿verdad? Creo que he visto mucho Juego de Tronos. No vas a escuchar. Por favor, Pierre, sé un buen abogado y sálvame de esta. Crono ha sido acusado de secuestro premeditado a la realeza. La cuestión es, ¿cómo se puede ser culpable de un delito que nunca se ha cometido? Muy bien, ¿eh? Tiene buenos argumentos. La acusación querrá hacernos creer que mi defensiva secuestró a la princesa, pero la verdad es muy diferente. No solo su secuestro fue fortuito, sino que fue la misma princesa la que pidió que Cronos le acompañase. ¿Es cierto? ¿Quién fue responsable del primer contacto? Pues yo choqué con ella. Chocó deliberadamente con la princesa fingiendo ser un accidente. Ah, o sea... Una pregunta, ¿quién está grabando eso? O sea, ¿quién da fe y legalidad de lo que están diciendo? Habiendo engañado a la princesa, el acusado la obligó a visitar el pequeño show de Larissa. Existen numerosos testigos de lo que estoy diciendo. Poco después, tanto el acusado como la princesa desaparecieron. Si esto no es un claro intento de secuestro, no sé qué otra cosa puede ser. Hay otros actos realizados por el secuestrado durante ese mismo día. A ver si es cierto. Protesto. Al lugar. El acusado Crono es el centro de este juicio, Excelencia. Estos testimonios pueden demostrar la poca credibilidad. A ver, ¿qué tienes contra mí? ¿Alguna vez has robado algo? No, vamos a ponerle que no. Somos justos y limpios. Fueras testigos. Es el ladrón que robó mi almuerzo. Lo cogió de encima de la mesa. Mi querida esposa. ¡Ay, cabrón! Sí, es cierto. Sí, es cierto, para subirme la vida. Y
robar a un anciano. Ay, no, bueno, si lo ponen así, pues sí, pero... ¿Existe algún motivo para que este güey quisiera secuestrar a la princesa Nadia? No, no tenía ninguno. Bueno, el dinero. Ah, sí, ¿ves? Es dinero. Pues, no sabía que ni que tenía dinero. No, no lo hizo. Estimados ciudadanos, por favor recordad que el acusado ha confirmado no tener interés alguno en las posesiones de la princesa. A ver, ¿quién es el otro testigo? A mí me parece que esto está arreglado. Yo lo vi con mis propios ojos. Ese hombre cogió el colgante justo después de chocar con la princesa. Ni siquiera comprobó si ella se encontraba bien. La princesa le pidió que le devolviera el colgante, pero él se negó. Oye, pero qué chismosa. ¿A ti qué te importa? Oye, pero es una chismosa esa muchacha. Pues, miembros del jurado, ha llegado el momento de dictar veredicto. ¿Así nomás? Los de la izquierda son los que creen que soy culpable y los de derecha los que creen que soy chido. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, canijo. ¿Cuántos son? ¿7? No podemos sacar 4. No, ya no, ya olvídenlo. No importa los que sean, ya perdimos. A mí se me hace que esta madre está arreglada. Ese canciller también es un monstruo disfrazado. Inocente, parillo, ¿no? Dejen al pobre viejito solo. Sí, mira, si eran 7. ¿Qué? ¿Ejecutado? Ya basta, jovencita. ¡Ay! Lo único que les pedí es que se quedaran en el castillo. ¡Oh! ¿Se le valió? ¿Le valió al rey? Que me fueran a matar en... O sea, ¿qué clase de justo rey es ese? Ahora vamos al Impel Down. No, yo no quiero ir en Azkaban. Este hombre es... ¿Es un qué? Sesión, no sé, esa palabra está muy rara, nunca la he visto en mi vida. Hable por el juez. Ah, canijo, aguanta. Te la cambio. Alcaide. Pero ¿por qué le pegan? Acaricien lo mejor. Es hora. Hay que planear nuestro escape. Pero antes hay que guardar. Es muy importante guardar. Listongo. Cierra el pico. Pero si ni estoy hablando. Bueno, hay que volver a guardar por si las dudas. Ah, sí, mira, no había... Ok, ahora sí. Ahora sí, vamos. Si no vas a calmarte, voy a calmarte yo mismo. Abre la puerta. ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Ves? Esto es lo que te pasa por no hacer lo que te digo. ¡Jamás!
¡Muere! ¿Qué? Vamos a ver si muere. Vamos a ver qué tantos ataques aguanta. Bueno, aquí vamos a... Aquí este... ¡Tic! ¿Qué? ¿Pero por qué no puedo subir más? Bueno, en otra ocasión pasaré por ahí. Vamos a investigar este lugar. Vas a querer pelear conmigo, yo sé. Iba a ser una super técnica, pero creo que no. Con dos ataques, que sería como 110 más o menos. Sí, 110. Hay que liberar a todos. Hay que liberar a todos los prisioneros. A todos. Oh, mira, muchos dineros. Muchos, muchos dineros. ¿Por qué guardan oro en una prisión? ¡Ay, cabrón! Parece un cíclope, ¿no? ¡Ráfaga cortante! Ah, no le hizo nada. ¡Ah! ¡Ciclón! Me recordó a Link cuando hace el... Y el spin attack. Golpe aplastante. Uy, cabrón. Ah, falla. ¿Ya? ¿Le gané? Hay que huir de aquí, vamos. Tengo que pelear contra eso, ni modo. Díganse negritos. ¿Ya? ¿Así de fácil? Ok, miremos a la izquierda. A lo mejor encontramos más tesoritos aquí. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? Ese sí me sacó de onda. El espíritu se volvió a meter en su cuerpo como Brook de One Piece. Hago muchas referencias a One Piece, la mayoría. Pero ¿cómo pasó por ahí? Oh, creo que así no. Ok, vámonos. Ahí está. Cogedlo. Bueno, al menos están cerca como para hacerle un spin attack que le pega a los dos. Uy, cabrón. ¡Ciclón! No sé por qué le pongo mi propio... Ya ven, se mueven con 70. Le pongo mi propio soundtrack si ya tiene sus sonidos de clu 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 clu. En fin. Uy, cabrón.
Me tenía que ver de todos modos. Se me hacen bien chistositos esos monos, como si fueran minions, así todos gorditos, chaparritos, como que te quieren hacer algo, pero como que no pueden. Ahora vamos a subirnos la vida. Muy bien, con eso bastará. ¿Con cuál se sube? ¿Con el éter? ¿La magia? Bien, con eso. Con eso tenemos. Bien, lo hemos derrotado de un solo golpe. Y así mira como que va a haber tesoros. Bueno, nomás uno. Qué miedo con todo esto, ¿eh? Ayúdame, por favor. Liberarlo del... Sí, vamos a liberarlo. A lo mejor sí es un criminal poderoso, pero... O sea, como yo vi el canciller, puede ser cualquier persona. Soy Frizz. Mi padre lleva el mercado en Truss. Oh, gracias. Eso significa que tendremos cositas gratis. Jajajaja. Siento que cuando libere esto, se van a levantar. ¿Ya no se murió? Bueno, o sea, ya sé que está muerto, pero tal vez. Ahora vamos a equiparnos lo que ganamos. Lo que acabamos de agarrar. Aquí. ¿Fue un peto? Peto acolchonado. ¿Peto? ¿Un peto? ¿O fue un yelmo? Bueno, ahora sí vámonos. Vámonos de aquí. ¿Por aquí qué es? ¿No hay otro camino por el otro lado? Voy a revisar. Porque me dejé llevar y ya no... Ah, no, pues por aquí era. ¡Vámonos! Por todo el nivel del Impel Down. ¿Ese se va a levantar toda? Sí, por fin una que se levanta toda. Quiero un esqueleto. ¿Y ya es todo? Bueno. Ting, ting, ting. Bueno, sigamos. ¡Oh! Oh, o sea que sí le sirve de algo. Solo trato de atacarlo en el momento preciso. Tienes muchas pociones por si algo te pasa, chaval. Oye, esta ya está abierta. Tengo un refugio. Bueno.
¿Era para dónde voy? Oh. Solo puedo irme para arriba o para abajo. Aquí. Dale, dale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que ya es todo, ¿no? Y aquí vemos que no hay nada. Muy bien. Hay que seguir, hay que seguir. Tin, 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 tin. Ya vamos a escapar. Ya quiero llegar, ya quiero llegar. Y la feria a disfrutar. Los mataré con un ciclón. ¡Ciclón Mega X Ráfaga! Bien. Ya hemos subido de nivel. Eso es mucho muy mejor. No, eso no es. Creo que vamos a pelear contra alguien, pero... ¡Al ratos! Crono, he venido a rescatarte. Vaya, parece que al final no necesitabas mi ayuda para nada. Esa Larisa siempre tan valiente. Me recuerda a Bulma, valiente e inteligente. Solo que esa tiene lentes. Bueno, será mejor que no... Que no digamos, no nos podemos quedar mucho tiempo aquí. Un documento clasificado está en el suelo. ¿Lo quieres leer? Sí. Especificaciones del diseño del tanque dragón. Atención a la atención del alcalde. Ajá. La cabeza del dragón está equipada con un dispositivo que es capaz de reparar el daño sufrido por el cuerpo. La cabeza además está provista de un escudo que evita el daño por fuego y luz. Únicamente es vulnerable con ataques que son de armas como espadas y pistolas. En resumen, el tanque es prácticamente invencible siempre y cuando a ningún enemigo se le ocurra la idea de tratar de destrozar la cabeza con una espada, arco o pistola. Ok, sí, entonces la cabeza repara el cuerpo, ¿no? Vamos a guardarlo aquí. Porque parece que nos enfrentaremos al gran tanque dragón. ¡Vámonos! Dun, 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 dun. ¿Pero qué ha sido eso? Corre. El gran tanque dragón. Adelante, tanque dragón, aplástalas. No. Vamos a ver si lo que dice es cierto. Tornado de fuego. ¡Uah! No le debo quitar nada, según. Ah, la cabeza no le quito nada. Ok, creo que es lo mejor, será. Cabeza, cabeza. Pues todos ataquemos a la cabeza. ¿Qué pido? ¿Ya me va a matar? ¡Oh! Mueve tu estúpida cabeza. ¡Tium! ¡Shit! Ya está, crítico. No nos mates, no nos mates, no nos mates. No podemos pelear, no podemos pelear. Thank you.
Muy bien. Tengo que matarlo, tengo que matarlo. No, Larissa, Larissa, no, por favor. Muy bien, listo. No, 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 yo lo puse. Ah. Pero, ¿se fijaron que yo sí le puse el agua de Atenas? Es que fue mi error, al principio probé. O sea, me dijeron, no ataques a la cabeza. Me dijeron, ataca a la cabeza, la chingada, y me equivoqué. Fue mi error, discúlpenme. Ahora sí lo vamos a vencer fácilmente. Ya sabemos, ya sabemos que es la cabeza de dragón. La cabeza de dragón, ¿eh? El tanque. Los lentes. No, el tanque no. Bueno, me equivoqué. Primer ataque desperdiciado. Vamos a acabar con esa cabeza. ¡Oh! Un super crítico, ¿eh? Vamos, vamos. Que matemos la cabeza. Que matemos la cabeza primero. ¡Oh! ¿Todavía no? Listo ya, se me va a morir la cabeza ahora sí. Muy bien. Muy bien. Ahora ya, ahora si ven qué fácil. Cuando ya tienes una estrategia bien planteada. Uy, uy, puedo lanzar rayos láser. Aguanten, aguanten, aguanten. Tornado de fuego. Es nuestro ataque más poderoso, el ataque combinado. Sabía que con ese ataque lo derrotaríamos. Shit. ¡Ah! Mi tanque dragón. Está bien. Corre, 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 corre. Creo que deberíamos hacerlo grabado, ¿no? En lugar de correr. Bueno, no importa. Mira que no, no hay nada que usar aquí. Yo creo que de aquí lo voy a ir dejando. Espero les haya gustado. Bueno, bueno. Vamos a pelear contra esos. Princesa Nadia. Mira qué bonita se ve, toda guapa, toda bonita. Es por eso que sabía cómo comportarse cuando estaba en el otro reino, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido el canciller y por ahí?
Silencio, nadie. Si eres princesa antes que cualquier cosa. No, no lo soy. Primero soy persona y luego princesa. Todas esas pequeñas escapadas tuyas fuera del castillo parece que han tenido una mala influencia sobre ti. Influencia, nada. ¡Ah! Me voy a rebelar. Rebeldía, rebeldía juvenil. Ay, pobre rey. Bueno. Oh. Huyamos, huyamos todos, chicos. ¿Mira otro portal? Así que así. Estamos en un callejón sin salida. Un portal. Usaré mi llave mágica de portales. Vamos. Pero no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Qué importa? Cualquier lugar es mejor que este. Hoy sí, le atiné. Y eso que no estaba diciéndolo por inercia, ¿no? Porque es clásico, puede decir algo así en la... Soy completamente irracional, lo sabes. Vámonos ya. Al infinito y más allá. Las carillas. Otra vez psicodelia. Psicodelia para todos. Es imposible que el canciller pueda atraparnos aquí. Pero ¿dónde estamos? Esta civilización parece bastante avanzada. Sí, casi parece que estamos en otro mundo. ¿Y si estamos en otro mundo? Yo lo único que quiero es poderlo guardar. Ah, aquí está. Vamos a usar el refugio y ya vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Me dio un poquito más largo. Un poquito, bastante largo. Pero pues, ya, ¿no? Todo lo que está bien, normal, tranquilo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar. Y vamos en la próxima. Al rato. Y una disculpa por no subir videos en tanto tiempo. Pero pues es que así pasa cuando uno es pobre y no tiene internet. Bueno. Trataré de subir videos más a menudo. Y pues nos vemos en la próxima. Chao, chao.